Chicos, bienvenidos al entrenamiento de hoy. Para realizarlo, lo primero, un balón. Un balón, ya sabéis siempre que es importante el tamaño que tenga. Va en proporción a la altura. Este en cuestión es de 55. Y para la altura que tiene ya, va bastante bien, la verdad. Porque os comento esto porque suelo ver siempre como balones muy grandes o balones muy pequeños. Lo importante es que sea proporcional al tamaño que tenéis. Segundo, que esté hinchado. Y tercero, por supuesto, que sea de buen material para que no explote o se pinche con facilidad, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a empezar es respirando. Quiero que te sientes en el balón. Sientas los dos isquiones. Colócate de lado para que se te vea el cuerpo a 90-90. Bien. Eso es. Bien, quiero que te sientas cómodo. Si hace falta, que separes un poco los pies y abres bien la cadera. Eso es. Para que estés en una posición más cómoda a la hora de respirar. Quiero que coloques una mano en el abdomen. Bien. Relajes los hombros. Y desde ahí, respires durante un minuto. Recordaros la importancia de sentir los isquiones a la hora de estar sentados, de sentir la verticalidad de la columna con sus curvas, pero en una posición correcta. Eso es. Y recuerdo, si el balón es muy grande, voy a estar muy alto, y si el balón es pequeño, está desinflado, voy a caer. Al caer, se me va a deformar la postura también. Y voy a estar sobre una posición incorrecta. Acuérdate, abdomen, costillas, esternón. Exhalo y cierro. Eso es. 10 segundos. Bien, pues dicho esto, vamos a tumbarnos en el suelo y vamos a colocar las plantas encima del balón, boca arriba. Vale, boca arriba. Eso es. Abre los brazos, las palmas que vienen al techo, los hombros lejos de las orejas. Coloca las plantas sobre el balón, las plantas enteras. Eso es. Bien, y desde ahí vamos a respirar 6 veces. Quiero que inhales, expandas, exhales, ombligo dentro, ¿vale? Eso es. Adelanta un poco más el balón hacia adelante. Bien. Sí. Abre bien el pecho, los hombros lejos. Y desde ahí lo que vamos a hacer es alargar el balón hacia adelante a la vez que las piernas se estiran. Exhala si lo traes hacia ti. Vamos a repetirlo 10 veces, chicos. Quiero que inhales y alargues. Exhales llevando el balón hacia ti desde el abdomen, ombligo dentro. Bien, quiero que lo hagas ahora a un pie. Una pierna quiero que esté elevada a 90-90 y la otra pierna quiero que lo mueves hacia adelante y hacia atrás. Inhalas hacia adelante, exhalas hacia ti. Eso es. 10 veces también, acordaros, chicos, de que la pierna traza una línea recta, de que el balón siempre se mueve por el mismo recorrido. No quiero que estire hacia los lados, quiero que tengas control y conciencia de lo que estás haciendo. Cambia y siente que al traer el balón lo traes desde el abdomen, exhalando, inhalas y alargas. Bien, cuando termines las 10, vas a apoyar una planta, como antes. La otra pierna va a quedar elevada en 90-90. Y vas a extender hacia el techo tu brazo izquierdo, ¿vale? Pulgar, mira hacia atrás, eso es. Quiero que inhales
y lleves tu brazo hacia atrás y la pierna hacia adelante. Exhala y vuelve. Eso es. La mano derecha quiero que se mantenga alargada también. Alarga tu mano derecha hacia el frente. Eso es. Lo único que no se mueve, al igual que tu pierna contraria, baja tu hombro derecho lejos de la oreja. Eso es. Cuenta hasta 10. Inhala, larga, expande, exhala, ombligo dentro. Cambio. Hombro derecho abajo, lejos de la oreja. Bien. Y desde ahora vamos a mover los dos brazos y las dos piernas hacia adelante. Brazos hacia atrás, piernas hacia adelante, 10 veces. Inhala, exhala y vuelve. Vamos. 2. 3, controla, mantén los 3 puntos de apoyo. 10. Vale, coloca las palmas en el suelo ahora, mirando hacia el techo, y vamos a elevar la cadera hacia arriba 10 veces, empujando con las plantas hacia el balón. Vale, quiero que tus pies estén simétricos, los has movido, eso es, empuja. Y quiero también que adelantes un poco el balón, para que tus piernas estén 90-90, eso es, un poco más adelante. Vale, y desde ahí empujes arriba. Exhala y desciende, eleva, abre, 2. Vamos, 3. Cuatro, muy bien. Vamos, 5. Ocho. Eleva un poco más la cadera. Bien. Una más, ayúdate de la inhalación. Perfecto. Llevarás el balón a las manos. Bien, mantén las piernas en 90-90, tus talones pegados y quiero que alargues los brazos hacia atrás. Exhales llevando y flexionando la columna ligeramente hacia tus rodillas. Eso es, coge de atrás. Exhala, siente que tus dos manos se quieren juntar, ¿vale? Quiero que subas desde él, desde el abdominal, exhalando y llevando el ombligo dentro. 10 veces. Los talones no caen, se mantiene 90-90, en línea con tus rodillas. Bien, plantas de los pies, cadera arriba, 10. Vamos, chicos, 3, 2, 1, adelanta, eso es, cerciórate que las rodillas están en línea con tus caderas, empuja, sube arriba, exhala y desciende, coge un poco más de aire, para elevar un poco más la cadera, eso es, siente el glúteo, siente los isquios en altura. Perfecto, manos. Exhalo y subo. Una, desde el abdominal. Bien, piernas 90-90. No muevas las piernas. Mantén el control. Céntrate en el abdomen. Flexiona la columna para subir. Hombros lejos de las orejas. Escápulas cerca de la cadera. Los hombros más lejos, eso es. Tercera vuelta y última.
plantas, manos al suelo, palmas hacia arriba, empuja, sube, inhalando, exhala para descender. 10 repeticiones, chicos, tercera y última vuelta del primer bloque, vamos. Bien, manos, última, 3, 2, 1, atrás inhalando, exhalo y subo, 10 veces. Hombros lejos, barbilla un poco más cerca al esternón. Nos ponemos de pie, vamos a darnos la vuelta, vamos a mirar hacia la pared y vamos a colocar el empeine detrás nuestro para hacer 8 zancadas a un pie de apoyo, un pie en el suelo, otro pie en el balón. De hecho, el empeine, eso es muy importante, la distancia. Aquí, por ejemplo, chicos, si el balón es muy grande, es más grande en proporción, nos va a levantar demasiado el talón y no nos va a dejar movernos correctamente, ¿vale? Desde esa postura y cercionando de que los dos hombros miran al frente, la cadera también, quiero que desciendas y lleves tu rodilla derecha hacia atrás, exhalando, adelante tu brazo derecho, cuando bajas. ¿Pues ya? Inhala y vuelve. Eso es, mueve el derecho y ahora mueve el izquierdo. Eso es. La respiración, exhalas al bajar, coges aire al subir. Prolonga la pierna derecha, trazando una línea con tu cuerpo, eso es. Quiero que mires al frente, pero más que al frente, quiero que mires como en diagonal hacia el suelo. Tampoco al suelo, pero en una diagonal, ¿vale? Para mantener la línea todo el rato. Y evita que tu pierna derecha haga movimientos no lineales para evitar que tu cadera se mueva y a la vez, al moverse, influye en la pierna contraria. Vamos, inhala, larga, exhala y vuelve. Al revés. Eso es. Mira en diagonal. Bien, vamos boca arriba, tumbados en el balón, ¿vale? Quiero que apoyes tu cabeza y tus escápulas en él. Quiero que estires tus brazos, haciendo una cruz con tu cuerpo, ¿vale? Quiero que sean brazos rígidos, rígidos en el sentido de que estén activos, ¿vale? La mano que quede delante de tu hombro, eso es. Bien, y desde ahí quiero que te mantengas 40 segundos. Segundos, mantén la línea. Y aquí os lo digo, chicos, si el balón es muy grande, deforma la postura. Si el balón es muy pequeño, lo mismo. Y si está deshinchado, nuestro cuerpo cae, perdiendo la línea y perdiendo la función del trabajo. 3, 2, 1, bien, nos incorporamos, zancada 8 y 8, acordaros la respiración, exhalo para flexionar, inhalo para extender y subir. Hombros, de mover la cintura escapular, de mantener la cadera mirando al frente, eso es.
cambio. Respiración. Inhala larga, exhala y vuelve. Eso es. 8 veces, acordaros chicos, las líneas cadera, hombros, rodillas al frente y líneas en nuestro tren inferior, los hombros, quiero que los metáis un poco, metas tu hombro derecho y luego mete el hombro izquierdo y mueve la cintura escapular, mantén estabilidad en la zona baja. Segundo ejercicio, segunda vuelta, boca arriba, cabeza apoyada, brazos extendidos en cruz, manos en línea con nuestros hombros. 40 segundos en 3, 2, 1, vamos. Segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Tercera y última vuelta, chicos. Vamos con la zancada. 8 y 8. Acordaros, exhalo, desciendo, inhalo, subo. Vamos, que es la tercera y última vuelta. Mantengo la línea, conservo la postura, acordaos la mirada en diagonal, cambiamos. Último ejercicio, 40 segundos en 3, 2, 1, vamos. Siente la columna en línea, glúteo activo, plantas en el suelo, eso es, rodillas que no superen demasiado al talón. 3, 2, 1, bien, vamos a incorporarnos y vamos a empezar con una plancha dinámica, ¿vale? Quiero que coloques los codos sobre el balón, eso es, haciendo como un pequeño triángulo entre las manos y tus codos. Eso es. Y quiero que, inhalando, adelantes ligeramente tus codos de tus hombros, sin pasarte, ¿vale? No quiero que muevas la barbilla, quiero que mantengas la posición. Al inhalar, expandas. Al exhalar, quiero que lleves el ombligo todavía más dentro. Eso es. 10 veces. Bien, y ahora quiero que coloques tus manos en el suelo y tus pies encima del balón haciendo una plancha y al exhalar lleves tus rodillas hacia ti 10 veces. Mismo proceso, quiero que exhales, el ombligo vaya hacia adentro y las rodillas no vayan tan adelante, se queden a la altura de la cadera. Eso es, a la vez que tus manos empujan, tus dedos de las manos están separados y las manos están debajo de los hombros. Bien, de pie de nuevo, segunda vuelta.
barbilla abajo. Eso es. Exhala el ombligo dentro, fuerte a la vez que llevas los codos hacia ti. Echa el aire cuando los codos se estiren hacia adelante. Inhala. ¿Qué tal vas? ¿Bien? Vamos, ¿verdad, chicos? Manos debajo de los hombros. Empeines encima del balón. Exhalo, rodillas hacia... Eso es. Inhalo y ya la cuento. Tercera y última vuelta, muy bien. Vamos de nuevo en plancha, codos encima del balón, piernas extendidas. A la barbilla. Eso es. Siente la punta de los pies, el apoyo sobre el suelo. Y último, 3, 2, 1. Descansa un minuto, bebe agua y volvemos, chicos. Segundos. Túmbate boca arriba. ¿Suelo, no? No, en el suelo. Vale. Pues túmbate en una superficie cómoda en la que puedas mover la columna. Vale, sin que te moleste el movimiento. Coloca el balón entre los dos pies. Hay un balón muy grande, por ejemplo, repetimos lo mismo, ¿eh? Sería muy incómodo y estaríamos con una posición un poco comprometida, ¿vale? Desde ahí con las palmas hacia arriba y con mucho control, manteniendo todo el rato el ángulo de 90, no quiero que estires las piernas. Quiero que presiones con tus dos piernas entre sí el balón, inhalando, lleves las piernas hacia el suelo, el balón hacia el suelo, exhalando, lo vuelas a traer hacia ti. Son los pies hacia el suelo, ¿verdad? 90. Eso es. Inhala. Exhala, ombligo dentro. Ah. Vale, no eches el aire de golpe. Ah. Échalo. Eso es. Vamos, 3, 10 veces. Bien, ahora al suelo, túmbate encima de él. Boca arriba, ¿no? Boca arriba. Vale.
Eso es. Bien, coloca las manos detrás de la cabeza, los codos mirando al frente. Separa los pies. Quiero que inhales y abras hacia afuera. Hacia atrás. Exhalas y vuelvas. Quiero que muevas la columna y no muevas el cuello. Por eso es importante que sientas que siempre la barbilla está a la misma distancia del esternón. Y no muevas tus brazos, aunque no sea la posición. Exhala y vuelve. Muy mal. Lleva el peso más atrás. ¿Ahí? Sí. Abre. Exhala y vuelve. Bien. Tres más. Dos. Bien. Segunda vuelta. Tumbados boca arriba. Agarramos el balón con las piernas, manteniéndolas en 90-90, presionando entre sí. Eso es. Exhalo. Diez veces. Apoyo y segundo ejercicio. Tumbados boca arriba, acordaros chicos que es importante que no os tumbéis muy adelante, ¿vale? Que vayáis ligeramente hacia atrás y que siempre la distancia de la barbilla la mantengáis, porque es muy frecuente y muy común ver cómo al inhalar y abrir lo que muevo es la cabeza, ¿vale? Pero no muevo la espalda, ¿eh? Ahí estaría bien colocada, ¿no? Se la muevo muy poco. Un poco más atrás, eso es, ¿ahí? Bien. Y quiero que coloques los dos pies en la alfombra. Eso, venga. No un pie fuera, un pie dentro, ¿eh? Vamos, inhalo, abro. Exhalo, ombligo dentro y subo desde el abdomen. Mirando al frente, eso es. Ahí está, aprovecha. Y trabaja la extensión. Torácica, exhala, sube. Tercera y última vuelta. Boca arriba, chicos. De nuevo, balón entre las dos piernas. Eso es. Quiero que las dos, que ambas presionen el balón. Mantener las piernas en 90-90. Palmas hacia arriba, hombros abiertos. Inhales al descender. El balón toca el suelo. Exhales para llevarlo de nuevo hacia ti. Ombligo dentro. Diez veces. Tus brazos largos empujan el suelo. Tus palmas miran hacia el techo. Bien. Tercero y último. Frente al exhalar, mira arriba, eso es, mantén la distancia, esternón. Bien, y vamos a terminar haciendo una pirámide, boca abajo, con los empeines encima del balón. Quiero que te coloques en plancha, como cuando hemos hecho el jackknife,
las manos queden debajo de los hombros, los codos largos, hombros lejos de las orejas, empeines encima del balón, que presionan el balón a la vez que mantengo la postura. Quiero que lo hagas 6 veces, exhales, inhales para volver a la posición, mantén el control y no caigas. Coger al subir, perdón, exhala al subir, inhala al descender. Vamos, 5, 3, 2, 1 más. Bien, apoyo, descanso. Bien, segunda vuelta, pirámide, 6 veces, acordaros, cadera arriba, exhalo, inhalo para volver a la plancha. 6 veces, chicos, empeines encima del balón, mantenemos la línea y al descender, acordaros de no caer hacia el suelo, de mantener esa línea prolongada paralela al suelo. Eso es, las piernas largas, se siente que desde el abdomen llevas el balón hacia ti. Bien, descansa 30 segundos. Entonces la pirámide sobre el balón es un ejercicio avanzado, hay que hacerlo controlado, hay que poder primero mantener una plancha correctamente durante pues, 40 segundos, un minuto, y luego ser capaces también de poder proyectar la postura, primero sin balón, para poder luego trasladar al balón, ¿vale? Entonces, para hacerlo, hemos tenido que haber hecho pues, bueno, ejercicios previos antes, pero bueno, es un ejercicio que a mí me gusta mucho realizarlo y que al final pues, nos reta y nos potencia un poquito el trabajo y la estabilidad sobre el hombro. Vamos, tercera y última. 3, 2, 1, vamos. 2, vamos, 3. 3 más. 1. Apoya, descansa. Muchas gracias, chicos, por estar un día más. Cuidaros mucho. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Adiós.